Don Ignacio, pues vamos a meternos en materia. Le voy a leer la siguiente noticia. Sánchez, o directamente le voy a poner el siguiente vídeo, donde Sánchez situará en el Constitucional a un exministro y además el que aprobó los indultos del proceso. Vamos a escucharlo. El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País y han confirmado fuentes del Gobierno y jurídicas. El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al Constitucional que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Y finalmente, así sucederá ante el bloqueo de los magistrados conservadores. Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita al Pleno del TC, ya que es quien debe dar el permiso a los seleccionados. Por su parte, aún no hay visos de acuerdo en el Poder Judicial para la elección de sus dos magistrados para el Constitucional, mientras que el sector progresista ya ha puesto encima de la mesa el nombre del juez del Tribunal Supremo, José Manuel Vandrés. La parte conservadora del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde 2018, no ha dado un nombre. Don Ignacio, esto se está pasando ya todos los límites, todas las líneas rojas, que el señor Sánchez pues proponga al señor Campos, que fue ministro suyo, además el que dio los indultos a los miembros del proceso, y a Laura Díez, que es asesora de Moncloa, como miembros del Tribunal Constitucional. Esto parece prácticamente que es un asalto deliberado a una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, es lo que viene haciendo desde que formó parte del gobierno, presidió el gobierno el señor Sánchez. Recordemos cuando dijo, ¿quién es la Fiscalía? ¿Quién dirige la Fiscalía? Dijo yo. Pues aquí lo mismo. ¿Quién dirige el Tribunal Constitucional? Yo. Pongo la gente que quiero y deseo. Todos sabemos, aunque una persona no conozca el mundo del derecho, que un tribunal como el Constitucional tiene que ser imparcial, independiente, formado por personas ajenas totalmente a la política. Y aquí lo que hacen, nombran dos personas, uno que ha sido ministro con el señor Sánchez, que ha aprobado con su consentimiento varias leyes, que ha estado en el Parlamento cuando se han aprobado leyes, que como decían antes ustedes, que incluso ha intervenido en los indultos de los secesionistas, y a otra persona también que vemos que ha sido asesora de la Generalitat, asesora del gobierno, etc. Es decir, la vergüenza es total. La vergüenza es total para el magistrado del Constitucional Supremo, el Tribunal Supremo, perdón, porque la verdad es que cómo puede venir a formar parte una persona que no ha dictado una sentencia en su vida, que no ha intervenido nunca en asuntos jurisdiccionales y que ahora de repente son magistrados del Tribunal Constitucional simplemente por su currículum en favor del gobierno, en favor de los independentistas, en favor de los separatistas, y eso es vergonzoso. Yo creo que los primeros que tengan que protestar son los magistrados del Tribunal Constitucional y los ciudadanos, porque los ciudadanos, cuando vemos que este tribunal tiene que ser la garantía del cumplimiento de la Constitución española, vemos que lo que estos señores van a hacer ahora es cumplir lo que ellos interesa, lo que les interesa a los partidos. ¿Creen ustedes que van a declarar un estado de alarma constitucional o inconstitucional como ocurrió con estos magistrados cuando ellos son los que lo han aprobado? ¿O unas medidas económicas cuando ellos son los que han aprobado esos reales decretos? La verdad es que no lo esperemos. Es una auténtica vergüenza. Yo invitaría a los magistrados del Constitucional a dar un golpe en la mesa del partido que se ha decidido así no podemos seguir. Y ciertamente vemos que se han cargado el Consejo General del Poder Judicial porque lo quieren controlar para que no haya independencia, y también ahora vemos con estos dos nombramientos propuestos al Tribunal Constitucional también va en vía de declararlo en vía muerta. Creo que la labor que tiene el señor Sánchez es cargar, destrozar todas las instituciones, y ahora lo vemos una vez más como hizo con la Fiscalía, nombrar a fiscal de Estado, no olvidemos, a una ministra de Justicia, y ahora vemos que aquí vuelve a hacer lo mismo en el Tribunal Constitucional.